apoyada por el ayuntamiento y la mesa, de esta referencia de Novato Centres, que es la segunda parte, porque hay mucho que decir de los temas que estamos tratando, sobre pues, cómo estamos enfocando en la formación de la y como siempre, todavía no se ha ido, no voy a tratar esta vez. Bueno, ahora vamos. Vamos a hablar de la formación dedicada a la referencia de Novato Centres, de cómo estamos en las distintas universidades, departamentos. ¿Cómo estamos aportando las reformas educativas que nos están viendo por un lado o por otro? Nos están viendo por enero, nos están viendo por organización, nos están viendo por necesidad. El caso es que estamos teniendo que innovar, estamos innovando y hoy tenemos como veis una representación nutrida de personas de diferentes organismos de investigación, docencia, información, economía, organización, artística, de diferentes clases. Voy a presentar las medidas que vamos a ir hablando. Como veis, el programa de estas sesiones, como el resto de las sesiones, es contundente. Entonces, vamos a hacerlo lo más fácil y entretenido que podamos. No lo voy a poner pesado, no voy a insistir con el tiempo, porque, bueno, cuando uno tiene una palabra de tipo, es porque está interesado en estos temas y no quiero que la sensación que tengáis vosotros sea de cansancio ni la de ellos que sea de prisa, de no haber quedado con nada. Con lo cual, la sesión va a dar para lo que va a dar, es decir, para los que nos sigan colocando, que será como uno de los minutitos de profesor. Bueno, entonces, vamos a comenzar con las primeras intervenciones. Las primeras intervenciones que se titulan Información y documentación para la articulación de ciencias políticas y sociales, un proyecto de innovación docente que me decía con tiempo ahora, que está firmada por personas, por el Ministerio de Valeria, por el Ministerio de Marcos, por el Comida, y que va a ser presentada por el Ministerio de Valeria. El Ministerio de Valeria es el profesor de la Universidad de Pompeu Fabra, asociado también en la Universidad de Tiempo Completo y pertenece a distintos tipos de investigación. Mecánico del equipo de investigación dirigido de la Universidad Pompeu y Fabra. Gracias. Muy buenas tardes. Para presentar el proyecto de innovación docente es necesario hacer una academia. El área de documentación de la Universidad Pompeu Fabra estuvo inscrita al Departamento de Ciencias Políticas durante muchos años, desde prácticamente la fundación y la inauguración de la universidad hace principios de la década de los 90. Era uno de los retos y de las ambiciones del área tener una asignatura, aunque fuera esta optativa, en la universidad. Eso se consiguió tan solo dos cursos atrás, que este año han sido la tercera experiencia docente. Curiosamente, el curso pasado era el de documentación, sobre todo, y ahora estamos inscritos en el Departamento de Periodismo y Comunicaciones Audiovisuales, donde tenemos la mayor parte de nuestra docencia. Así que el periodismo de comunicaciones audiovisuales, la mitad de la también. Esta época previa para justificar este proyecto de asignatura en una titulación como en Ciencias Políticas. Bien, aquí tenemos el sumario. Ciencias Políticas es una titulación basada en un sistema seleccionado de magistralidad. Toda una titulación tiene una carga teórica importante, de dominio prácticamente absoluto, que el equipo docente que parte de la asignatura tradicionalmente en Lala, y nuestro objetivo para esta asignatura era básicamente reducir la magistralidad. Potenciar la autonomía de aprendizaje del alumno, potenciar el crecimiento individualizado del profesor, trabajar a través del grupo colectivo como una asignatura optativa que es, potenciar el trabajo en equipo de alumnos, el ruido era la atención a la hora de la tarde, es algo que para que no surgiera cada vez que llegaba hubiera un sonido de fondo.
Trabajo en grupo, funcionar para uno de ellos
Bien, a punto de luego, si no, nos han hecho llegar.